Bueno, amiguitos, dejo al personaje un momentico de lado para contarles un poco sobre la narración de los cuentos. Hace muchos años, pues la gente no, como no escribían, entonces los cuentos se contaban de persona a persona, como bien me lo recordó acá Judy, que le mando un saludo, que por tradición oral. Entonces, nosotros pues vamos a hacer un poco de tradición oral, pero también vamos a contar acá nuestro cuento. Entonces, acomódate, compra, coge tu limonada, invita a tus amigos, que vamos a empezar con ustedes y para ustedes con la creación del mundo desde la perspectiva de los cuentos africanos. Voy a referiros, hijos míos, lo que me enseñó mi padre, que a su vez lo oyó de labios de mi abuelo, el cual conocía esta historia desde hace mucho, muchísimo tiempo atrás, ocurriéndole lo mismo a sus antepasados, de modo que puedo asegurar que la historia fue conocida desde sus principios. Habéis de tener en cuenta que no existía nada en absoluto, es decir, que se desconocía totalmente los hombres, animales y plantas, y en una palabra, nada de lo que se dice nada existía. Dios sí existía ya y se llamaba Nzamé. Pero conviene advertir que en realidad existen también tres dioses, llamados respectivamente Nzamé, Meberé y Enkwa. Y Dios empezó creando el mundo soplando así muy fuerte. Y cuando sopló, de una vez quedó separada la tierra del agua y quedó todo listo. Y también Nzamé creó el cielo, creó las estrellas y creó las otras cosas, pero eso lo decidió que fuera para su casa. Y cuando terminó esto, llamó a los otros dioses y les dijo: oigan, ¿cómo me quedó esto? Pues te quedó hermoso, caramba, mira, esto está lindo. Pero nosotros también vemos acá una cosa. Nzamé preguntó a los demás: ¿os parece bien lo que acabo de hacer? En efecto, está muy bien, le contestaron los dos interpelados. ¿Debe hacerse algo más a vuestro juicio?, preguntó Nzamé. Vemos muchos animales, contestaron Meberé y Enkwa, pero por ninguna parte podemos divisar a su jefe. También son innumerables las plantas que cubren la tierra, mas por ningún lado distinguimos a su señor. Por esta razón y con objeto de dar un dueño a todo lo creado, nombraron entre los animales al elefante, a causa de la sensatez propia de este animal, al tigre debido a su fuerza y astucia, y por último al mono, teniendo en cuenta su malicia y agilidad. Sin embargo, Nzamé no quedó satisfecho, diciéndose que faltaba todavía hacer algo mejor. Púsose de acuerdo con Meberé y Enkwa, y entre los tres crearon un ser casi a su semejanza. Sin embargo, Nzamé no quedó satisfecho, diciéndose que faltaba hacer algo todavía mejor. Púsose de acuerdo con Meberé y Enkwa, y entre los tres se pusieron a crear un ser a su imagen y casi a su semejanza. El primero le dio la fuerza, el segundo, el poderío, y el tercero le concedió la belleza. En cuanto aquel ser estuvo casi listo y animado, optaron por llamarlo Fam, que quiere decir la fuerza, y le dijeron: te otorgamos la tierra, y en adelante podrás considerarte dueño y señor de todo lo que existe. Te hemos concedido vida como la nuestra propia, y todo está sometido a tu autoridad, puesto que eres el jefe de los seres animados e inanimados. Fam, el primer ser humano, se sentía satisfecho y orgulloso de su poder, de su fuerza y de su belleza, ya que por estas cualidades aventajaba al elefante, al tigre y al mono. Y contentísimo al verse capaz de vencer a todos los animales y muy pagado de sí mismo, el primer hombre se dejó tentar por el orgullo y empezó a sentir desprecio por Nzamé, negándose a adorarle y prestarle el debido acatamiento. Por esta razón, un día, paseando por el enorme jardín de la tierra, y a grito pelado, empezó a cantar saltando: yeye, hola, leye, Dios arriba, el hombre abajo, yeye, hola, yeye, y si bien Dios es Dios, también el hombre y cada uno está en su casa. Estas orgullosas palabras, que indicaban claramente el deseo de Fam de emanciparse de Dios, fueron oídos por Nzamé. Y después de escuchar atentamente, preguntó con tonante voz que hizo estremecer los cielos y la tierra: ¿quién canta? ¿Qué quieren decir estas palabras? Pues búscame si quieres, contestó Fam. ¿Quién canta?, replicó la voz airada de Nzamé. Yeye, hola, yeye, ¿quién es el que canta? Caramba, soy yo, ¿no me has oído?, replicó Fam. Esta respuesta irrespetuosa, añadida a las palabras casi insultantes de la canción, hicieron encolerizar de gran manera a Nzamé, quien se apresuró a lanzar sobre la tierra el trueno. Y en ese acto acudió el trueno, produciendo un ruido espantoso, empezando a disparar rayos que prendieron fuego en los bosques.
En el acto acudió el trono produciendo un ruido espantoso y empezó a disparar rayos que prendieron fuego en los bosques, que muy pronto viéronse envueltos en llamas enormes que los devoraron por entero. Tan grande era el incendio que el que se produce a veces en la selva de nuestros días, ahorita que están quemando los bosques, es equivalente a una astilla que arde, comparado con aquella espantosa catástrofe. Rugían, chirriaban y estallaban los árboles con ruido semejante al del trueno. Rugía el fuego como monstruo devorador y el viento empujaba las llamas de un lado al otro para que quedase arrasado y destruido. Es de advertir que entonces la tierra estaba casi completamente cubierta de bosques y el feroz impulso de las ardientes llamas secábase y destruía todos los árboles. En cuanto a las llamas no encontraron otra cosa que devorar, se extinguieron por sí mismas y toda la tierra quedó cubierta de una capa de ardientes brasas. Estas a su vez se apagaron convirtiéndose en carbón, sobre el cual no había el menor rastro de cosa alguna dotada de vida. Algún tiempo continuó la tierra en tal estado, mientras duró la irritación de Nzamé, mas al fin se aplacó un tanto la cólera de estos y Nzamé, Meberé y Enkua miraron con ojos benévolos aquel espectáculo de desolación. Luego los tres dioses resolvieron volver a crear el mundo. Y cuando el mundo estaba todo quemado, entonces los dioses para ello lo cubrieron nuevamente todo con una capa de tierra. Y entonces el negro carbón que había en la superficie quedó cubierto otra vez por el verdor y la belleza. Continuó creciendo todo y primero brotó un árbol. Creció, continuó creciendo y desarrollándose, y cuando sus semillas empezaron a caer al suelo, germinaron y dieron origen a otro árbol, y así sucesivamente, y así empezaron a crecer los árboles de ahí en adelante. Pero cuando caía una hoja de los árboles, esta hoja, cuando llegaba al suelo, se convertía en un animal, y el animal empezaba a caminar y partía de allí para crear más animales. Siempre que se caía una hoja, de cada hoja nacía otro animal. Y así empezaron a llegar un elefante, un tigre. Y por eso es que ellos respetan tanto la tierra, porque dicen que de todos los seres vienen otros. De este modo la tierra volvió a ser lo que fue en otro tiempo y lo que todavía es. Y como prueba de la verdad de cuanto acabo de referiros, os diré que si en determinados sitios excaváis la tierra, y aún a veces sin necesidad de hacer tal cosa, veréis cómo aparece una piedra dura, negra y quebradiza. Y si la echáis al fuego, observaréis que arde. Eso ya lo sabéis también como yo. Esa piedra son los restos de los antiguos bosques quemados por la cólera celeste. En cuanto el mundo viose nuevamente poblado de animales y de plantas, Nzamé, Meberé y Enkua celebraron otro consejo para resolver qué más era preciso hacer, y el segundo observó a sus dos compañeros. Opino que falta un jefe que pueda mandar a los animales. No hay duda de eso, replicó Enkua. Creo que tenéis razón, dijo Nzamé. Por consiguiente, me parece lo más acertado hacer otra vez un hombre como Fam, que tendrá brazos y piernas como él, cuerpo y cabeza semejantes, pero lo haremos de manera que pueda ver la muerte. En efecto, así lo hicieron, pero este hombre sí podía ver la muerte. Queridos amigos míos, y este sí era más parecido a todos los que estamos aquí ahora, porque tenía el color de nuestra piel. Fue naturalmente el padre de todos nosotros. Nzamé diole el nombre de Sekumé, pero no quiso dejarlo solo, pobrecito. Por eso le dijo, toma un árbol y con él hazte una mujer. Y Sekumé obedeció y con un árbol se construyó una mujer bien querida. Y así quedó otra vez la creación con el padre Sekumé, que es el padre de todos nosotros. Pero no se les olvide que Fam fue creado a imagen y semejanza de los dioses y por eso no podía ver la muerte. Y como él es muy malo, cuando quiere hacer algún daño siempre está detrás de eso. Cuando una persona está nadando y quiere ahogarla, se le cuelga del cuello. Entonces en ese momento es cuando uno llama a Nzamé y él se va corriendo. Asimismo, los animales también reciben males de Fam, porque Fam es malvado. Y por eso no vamos a hablar más de él, porque de pronto está por ahí cerca escuchándonos. Lo que pasa con las personas que portan bien es que cuando ellos se mueren, a pesar de que fallezcan, su espíritu queda y le hace el bien a todas las personas y vela porque todos estén bien. Pero cuando la persona es mala, no vuela, sino que se queda ahí tirado en algún lugar y se empieza a volver flaco, flaco, flaco. Y luego cuando ya se enflaquece completamente, se lo lleva a Fam para el infierno.
Pero tranquilo que en este momento nosotros que estamos narrando acá esta historia estamos cubiertos por Enzamé y los demás dioses. Listo, niños, con eso terminamos la historia de la creación según en los cuentos africanos. Y también yo termino el personaje porque ya me está doliendo. Ya me rasca todo. Uy, me voy a rascar acá porque, uy, niños, no se imaginan cómo molesta cuando uno está pintado y quiere rascarse. Uy, qué feo. Pero bueno, me gustó mucho haber representado esta historia. Espero que nuestros amigos afrodescendientes se hayan sentido identificados y felices. Respetamos su cultura y los queremos mucho. Y pues bueno, niños, con esto terminamos nuestra vuelta al mundo en 80 papeles del día de hoy. Bueno, no se preocupen que volveremos dentro de una semana, Dios mediante, con otro tipo de historias, con historias que siempre nos incluyen a todos y nos invitan a ver más allá del color de la piel. Quédense todavía un poquito más porque les vamos a regalar como despedida un stop motion, una película también relacionada con el papel. Y después de eso no se despeguen de CNC, el canal de nuestra gente. ¡Hasta la próxima!